Entonces yo hablo, presento, buenas tardes, acá estamos escuchando. Estas ganas de escribirte por la madrugada, pero viste, nunca es buena idea dejar que suceda. Te llamé con la excusa de que de algo me olvidé en tu casa y vos te diste cuenta que otra vez caí en el juego. Y aunque vos no digas nada, nos encendemos solo con una mirada. Parece que vos y yo tenemos algo más que una conexión. Tenemos algo mágico, tenemos algo único. Parece que no es amor, pero cuando nos vemos estoy mejor. El barrio cambia de color cuando apareces vos. ¡Qué grande! ¡Buenísimo! ¡Qué buen arranque! Mariano Bermúdez acompañado de Emiliano haciendo un adelanto de una canción que se va a estrenar ahora en 2 horas. Así que acá tienen un adelanto especial en Epafer. Querido, ¿cómo estás? ¿Cómo va? ¿Todo bien? Un placer encontrarnos. Sí, tenemos de todo. Tenemos teatro, tenemos música. Tenemos a ellos y después vamos a tener a Laura Canoura y tenemos además un manual para extraterrestres. ¿Conocen algún extraterrestre? Claro, un extraterrestre que quiera conocer a los terrícolas, bueno. Hoy va a estar por acá. Hoy lo vamos a presentar. Y tenemos el placer de tener a Mariano, con quien vamos a conversar ahora, en un momentito nada más. Y le robamos unos minutos, unas estrofas, unos acordes de una canción que se estrena mundialmente a las 8 de la noche. Pero es antes, lo que acabo de decir, ¿eh? Sí, por eso. No, pero para resaltarlo. Para subrayarlo, para ponerle el drape en ese... La importancia que tiene, el flujo. Sí, el flujo. ¿Hay algo? Es una obra de teatro que tiene que ver con una relación de una banda de gente que hace radioteatro y que después de 10 años decide que es la última función. Es la última función, es el último día que el radioteatro sale al aire en la radio. La carga que eso tiene, ¿no? Y la carga que tiene además el tema de las relaciones entre quienes aquellos que participaron de esta obra. Pero ¿para qué hablar tanto si tenemos a Abril Pereira Beisley, que es una de las actrices? La conocemos de Valores, la conocemos de Cuca, el año pasado su unipersonal en El Solís, y la fuimos a buscar a La Madriguera para que nos cuente, y aprovechen porque es solamente hasta fines de junio. Creo que si hay algo que enmarca esta obra son las historias de amor, en la que cualquiera de nosotros se puede sentir identificado, porque claro, para quienes trabajamos en colectivo, quienes nos gusta trabajar con grupalidades, la ruptura de ese tipo de vínculos es como algo muy grande, ¿no? Y muy triste, y a la vez se sucede en simultáneo con esta historia, la historia de Ámbar y Ezequiel, que es una historia de amor romántico de pareja. Y hay que ver cómo se van entrelazando esas dos historias. Fue muy desafiante porque ese fue el planteo desde el inicio, digamos, el poder conjugar todos esos lenguajes. Y en eso investigamos y por eso también tuvimos un proceso tan largo que arrancó en mayo del 2021 y en el que investigamos un montón, porque claro, hay toda una investigación con la iluminación, desde lo más rústico y casero, ¿no? Como el utilizar linternas y filtros y poder generar imágenes, sensaciones, climas con eso, y a la vez poder tener la experiencia de estar escuchando la obra a través de auriculares, en este espacio que es tan íntimo, que solamente nos contiene a quienes actuamos y a los músicos en escena y a 15 personas que están ahí de espectadoras. Entonces, sí, la verdad es que es una experiencia totalmente distinta.
la obra ya empezó, empieza desde el momento en el que uno reserva su entrada, te responde ya alguien del equipo de la radio comentándote que esta va a ser la última función. Y ya cuando ingresás a este espacio, bueno, ya están los personajes recibiéndote, invitándote a tomar algo, a comer algo, en esta última celebración, última cena que a veces le decimos, que es la despedida de la radio. Para los actores que estamos tan acostumbrados a trabajar con nuestro cuerpo, con, ¿no?, esa exposición, el sonido, la grabación, como el jugar con lo auditivo, con otro tipo de sentidos, es muy desafiante para los actores. Y el radioteatro es un clásico también, me parece, para los uruguayes. Y sí, un poco se cumple un sueño al poder experimentar con todo esto. Funciones en junio en la Madriguera y en Sarandí. En Sarandí. La recorre y lo van a encontrar. Bueno, y ahora nos vamos a meter entonces de lleno a conversar con Mariano Bermúdez, que está acompañado por Emiliano, exactamente, que van a hacer algunas canciones. ¿Todo bien? Bienvenidos. Muy bien. Muchas gracias por el espacio. Bueno, siempre hablo con Fer, me gusta mucho el programa. De más. Soy de los que lo miran y me gusta mucho. Estoy muy contento de estar acá con ustedes. Excelente. Nosotros también. Mariano, vamos a empezar primero hablando de lo que va a ser este 24 y 29 en el MUBI, que bueno, 24 decían que ya está agotado, así que quedan algunas entradas para el 29, pero recién hablábamos del desafío de un show en el cual el público va a tener que estar sentado y la música que vos hacés, que ustedes hacen, bueno, justamente es para quitar. Sí, bueno, es algo que nos gusta mucho. Hemos tenido la suerte de hacer dos funciones ya en el Teatro El Galpón y hemos tenido la suerte de hacer dos funciones en la Sala Zita Rosa. Nos sentimos cómodos, pero siempre nos queda la sensación, o siempre nos ha quedado la sensación, de que podríamos haber hecho mucho más todavía, aprovechando, ¿no?, de esa situación espectacular, que es que la gente vaya hasta un lugar a ver un show de la banda. Nuestro género es un género que suele ir a donde está la gente. Claro. Las bandas van a donde están los bailes, a donde están los festivales, a donde está la gente celebrando su boda o su cumpleaños. Entonces ya el desafío de activar, ¿no?, el modo de la convocatoria, ir a los canales a contarle a la gente, a tratar de que la gente vaya a verte a un, claro, lugar, y además con esta condición particular de que es para toda la familia, y es obviamente con butaca. Pero eso nos pone ante el desafío de tener que doblegar nuestros esfuerzos artísticamente para que todo lo que pase sea como tipo una explosión ahí en los ojos y en los oídos y todo, lo cual para nosotros es una cosa espectacular, porque estamos acostumbrados a todo lo contrario, sí, todos los fines de semana de los últimos 10 años. Claro. Así que estamos muy, muy felices de poder estar haciendo esto. Es un desafío tremendo generar un show, ¿no? Porque generar un toque es una historia. Generar un show es otra cosa. Yo te voy a ver a bailar, no sé, te voy a ver cualquier lugar de estos en los que estás y sé que voy a bailar o que vamos a mover o que no sé qué. Pero generar un show donde presten atención durante todo el tiempo, exacto, sabiendo que no pueden moverse, es un desafío como artista, ¿no? Total. Y además es un lugar en el que podés hacer cosas que no podés habitualmente, ¿no? Hagamos el ejercicio de imaginarnos que estamos en un boliche y yo paro a contar una historia. Y entre el murmullo y tal, es horrible. Rarísimo, sí. Bueno, lo interesante es no aburrir a la gente en el, pudiendo y teniendo la atención de la gente que está sentada y en familia. También está bueno no aburrir y no excederme con ningún relato muy largo ni, claro, nada. Y tratar de que todo sea como siempre con ese mood de alegría y de festividad, que es lo que tiene nuestra música, pero en ese entorno. Para ello estamos laburando, por ejemplo, por primera vez, muchas reuniones con vestuaristas, con iluminador, cosas que nunca antes habíamos, claro, usado, ni siquiera para recitales anteriores, como diciendo, bueno, ok, ya que no pueden pararse a bailar, que, bueno, mucha gente me pone, no importa, yo voy a bailar sentado. Está bien, pero que estén estimulados por todos los sentidos. Y también nos pone a nosotros ese nuevo desafío de transformarnos en una banda que ahí también se puede ir haciendo fuerte, haciendo ese tipo de espectáculo, claro, ¿no? Así que para nosotros es un desafío, además de que es una celebración y de que no podemos creer que se haya agotado tan rápido la primera función y todo. Es un desafío de eso que te dan cosas en la panza, por suerte, claro, y por fin, después de tanto tiempo, ¿no? Mariano, 10 años, ¿no? Las, sí, canciones de 10 años. Contanos un poco esa recorrida. Es espectacular. Nosotros cuando comenzamos este camino, siempre cuento que la expectativa, la vara estaba muy alta, porque yo venía de algunos procesos anteriores artísticos donde las cosas no habían salido. Entonces no tenía grandes expectativas. Los plazos y los...
los plazos eran largos y los objetivos eran cortos y medianos. Entonces, estar en una cartelera con nuestros referentes ya era un premio, tocar en los bailes clásicos era... tocar en los bailes de moda ya era un premio, todo era un premio para nosotros, pero en un momento la cosa empezó a funcionar bien y casi sin darnos cuenta pudimos empezar a avanzar, y dejar de estar arropados en hacer versiones de canciones ya conocidas, nos pudimos dar el salto y dedicarnos ya con los últimos años a escribir y hacer nuestras propias canciones, que era, es de lo que yo trabajo, de lo que yo vivo, de escribir para los demás. Pero en un momento tenía la sensación de que si una canción aparecía y nos ayudaba a conectar con la gente mía, se iba a abrir otra etapa, que es la última etapa, ¿no? Claro. Porque hace muchos años que ya con Emi, que también compone, venimos como laburando en eso, en intentar cada vez poder producir música nuestra y solamente nuestra. Así que bueno, nada, han sido como muy variados. Y creemos que esto del 24 y del 29 no es la coronación de nada, sino que es el puntapié de una el cuestión arranque, que, claro, que viene, que es esto de los shows un poco más largos, más elaborados, más... En estos 10 años has pasado por todo ese camino y recién hablabas de componer para otros. La cumbia, la música tropical, tiene como ese... como esa historia de que muchas canciones vienen de otro lado y que es difícil imponer las canciones propias. El último disco son todas canciones propias. El último disco tiene un montón de vientos con mucho más protagonismo que los anteriores. ¿Sigue siendo un desafío proponer la plena y la cumbia uruguaya desde otro lugar que no te lleve a Gran Combo de Puerto Rico, ponele? Entiendo. En realidad lo que ocurre, como al tener sobre mí esa situación de poder escribir, ¿no? Me parece justo... hacer una salvedad respecto de nuestro género y los covers. No hay tantos medios de difusión que estén, valga la redundancia, difundiendo nuestro claro. género. Por tanto, el cover termina siendo como un cable que te conecta más rápido con la gente. O sea, es la canción que ya conocen y podés cortar camino porque no tenemos las herramientas de difusión como para hacer ese claro. proceso largo de sacar una canción hoy y que de repente se pegue en 7 meses. No hay tiempo porque nosotros hacemos canciones para trabajar. Claro. Esa es la realidad. No, es así, todos queremos encontrar canciones lindas que le gusten a la gente para poder trabajar. Y el cover ayuda a cortar camino en ese aspecto. De todas formas, cuando la canción pareciera venir con esa fuerza y va y gusta, ocurre. Y cuando ocurre es lo mejor porque vos sentís cosas que son increíbles, ¿no? De estar proponiendo una canción inédita. Cada vez creo que vamos camino a que sean más los artistas que imponen y proponen sus propias canciones. Las nuevas generaciones del género son como mucho más, más valientes en ese aspecto. Sí. De lo que era yo, por ejemplo. Más lanzado. Y tiene, digamos, que uno pueda escuchar y decir, esto está bien, es plena, es cumbia, pero es uruguayo, ¿tiene algún sello distintivo en los sonidos que se diferencie un poco lo que decía Fer a la cumbia de Puerto Rico o de Colombia? Sí, por supuesto. Nosotros, básicamente, en este proyecto siempre intentamos... como resaltar la raíz de lo que es la música tropical, como de Montevideo, ¿no? Claro, como la uruguaya. Sí. Y al margen de que eso tiene un origen que no pertenece a Uruguay, vamos a decir, siempre intentar, por ejemplo, desde las composiciones o de las cuestiones, que siempre, por lo menos en mi caso, intento que en el lenguaje sea como un lenguaje muy de nuestro, claro, muy cotidiano, claro, muy de nuestro barrio. Y desde ese lugar, porque también ha ocurrido de bandas que han metido candombe como Los Fatales y tal, y se ha podido igual a 8. Por supuesto, y sí. Eso es buenísimo. Sí. Claro. Mariano, en estas dos oportunidades, bueno, 24 los que ya tienen la entrada y son los agraciados que ya tienen, los que van a sacar para el 29, que quedan poquitos para ir a verte, ¿van a tener un recorrido? ¿Te vas a basar mucho más en este último tiempo? Porque bueno, también un poco lo que hablábamos de tratar de priorizar las últimas cosas, lo que se ha hecho, digamos, la valentía de ser inédito en un disco entero. No, por supuesto tenemos claro que llegamos hasta los mejores años de nuestra carrera son los últimos. Y llegamos hasta allí haciendo versiones de canciones. La primera canción que nos conecta fuerte con la gente es Paisaje, la de Gilda, de Franco claro. Simón. Claro. Y esa va a estar. Claro, por supuesto, porque en realidad nosotros lo que queremos hacer es que la gente se vaya feliz. Sí. Y no va a ser cronológico tampoco, porque en las reuniones de producción se habló mucho de eso y uno dijo, no, pues yo vi el show de la vela, que era y estaba buena la idea, pero... no son tan fuertes los primeros años, no, claro, no quiero que se me pinche el arranque. No quiero que se me pinche el arranque del show. Entonces, vamos a ir como... las canciones que tienen que estar van a estar todas. Claro. Vamos a estrenar una canción
ese día, que es esta que hicimos hace un ratito. Se estrena hoy en YouTube y en vivo se estrena ese día. Excelente. Y además van a haber invitados que son sorpresa. Este recital decidimos no decir quiénes son para que sea una sorpresa grande para la gente. Por supuesto, intuimos que se van a enterar los del 29. Eso, porque son los mismos. Con los videitos y esas cosas. Ahí va. Pero tenemos la suerte de poder repetir. Excelente. Estamos buscando como la opción de ver qué buena sorpresa se nos puede ocurrir para los... Yo voy el 29, te digo. Para los del 29. Excelente. Pero sí, está buenísimo, estamos contentos. Bueno, un placer que hayan estado por acá. Entonces, 24, 29, 24, bueno, afuera, saludar. 29 todavía quedan entradas. Están casi agotadas las de platea baja y las de platea alta. Quedan solo platea media. ¿Dónde se consiguen las entradas? En movie.com.uy. Ahí va. Ahí pueden sacar la entrada como... Es en el shopping de Montevideo. O presencial. El movie, sí. Perfecto. O presencial. Hay una opción, si no tienen en débito ni crédito, que nos ocurrió, que a mucha gente le pasó. En nuestras redes sociales nos pueden preguntar, hay un número en un flyer que dejamos ahí siempre, para que la productora se comunica con ellos y los ayuda de alguna forma a poder conseguir la entrada para que nadie se quede afuera. Buenísimo. De las algunas entradas que quedan para el 29. Así que bueno, gracias. Placer, ¿verdad? Gracias, Semi. Sí, el guitarrista, viste, es como el batero, a veces está ahí en el fondo está, y no lo veo. Él escucha, atiende. Bueno, nos vamos entonces con algo de música, ¿les Perfecto, parece? Nos vamos con Roto, la canción que Buenísimo. Ha cambiado. Excelente. Hoy que ya no estás, que ya no quiero verte más aquí. Hoy que ya solté, que ya tomé, que ya rompí, que ya pateé de madrugada el barrio. Vos volvés como si nada. Vos, si que no tenés cara, roto. Anduve por las calles roto. Pasado, volviste llorando, ya no. Inconfundibles. Inconfundible. Nos ha acompañado en los últimos no sé cuántos años, no importa cuántos, pero hemos crecido muchos escuchando a Laura, ¿cómo? Así que es un placer tenerte por acá en todas tus versiones. Un placer, ¿eh? Muchas gracias. Siempre. Muchas gracias. Qué lindo. En todas tus versiones, pero vamos a hablar particularmente y ahora nos vamos a centrar en esta versión más íntima que tiene que ver con este show que viene recorriendo varios barrios, Cantorcita, y que va a estar, vamos a decir las próximas fechas, en el Centro Cultural Goes, ahora el 17, el viernes, y el 30 en Magnolio Sala. Pero como recién decíamos con Laura, fuera de aire, como una obra de teatro, a medida que se va haciendo, cada vez va saliendo mejor. Sin duda. Sí, como que vas agarrando, además de agarrando entrenamiento y que las cosas salen mejor y eso, vas como agarrando afiatamiento, ¿no? Que también es importante para un espectáculo así de este tipo. Un espectáculo íntimo, ¿no? Lo que uno llama un espectáculo muy íntimo. Sí. Por eso estuve leyendo, de conexión, no sé si íntimo. A ver. Qué es íntimo ya a esta altura del partido, claro. ¿No? Después de tanta pantalla, de tanto pandemia y shows así pandémicos, es un espectáculo de conexión y de emociones. Mi especialidad es hacer llorar a la gente, así que... Ah, bueno, aquí el compañuelo. Sí, hay que ir. Hay que ¿sí? No, porque bueno, es muy como muy emotivo. Al viejo ¿sí? querido, ¿no? Al puño. Al puño. ¿Cuánto tiene que ver en... Nosotros compartimos radio en su momento, ¿no? Compartimos emisora del sur. ¿Cuánto tiene que ver Cantoras y toda esta historia que hiciste con esta cantora que ahora sos vos recorriendo los barrios? ¿Cuánto Mucho. Te influenció encontrar todo ese material? Mucho. Tremendo programa. En realidad todo tiene que ver con todo, ¿no? Me parece que no hay manera de compartimentar, ¿viste? De ser una
bueno, ahora de 8 a 12 voy a ser tal persona y de 12 a 4 otra. Muchas veces me pasa que trabajando para cantoras, por ejemplo, para el programa, que todavía lo sigo teniendo ahí, sí, en Radio Cultura, aparecen o canciones que me interesan particularmente y las guardo para algo que voy a hacer, o ideas, ¿no? Sugerencias, cuando ves cosas, cuando ves otros artistas, espectáculos. Entonces, nada, lo que me ha permitido el programa de cantoras es, se lo decía ayer a una alumna, que es tener la disciplina de tener que escuchar música, claro, no oír, porque claro, oír música oímos todos, ¿no? Hasta cuando no querés, caminando y el que tiene la radio prendida fuerte en el ómnibus o yo qué sé. Pero escuchar, ¿no? Con atención, ¿no? Con prestarle atención. Ahora no está más el ritual del vinilo o del disco, sentarte, ponerlo, recorrer tema a tema. Pero cantoras me dio eso, ¿no? La disciplina semanal de tener que escuchar determinada música, cada semana es diferente, que me lleva para distintos lugares. Y Laura, querida, ¿qué has incorporado ahí, va, de esas cosas nuevas también que como decís, vas conociendo y vas escuchando y te habrás sorprendido también de repente diciendo, pa, mirá, nunca pensé que me iba a gustar esto o tal cosa desconocías totalmente? Esas sorpresas que uno se lleva, ¿no? En realidad, yo creo que la escucha de música es lo que ha hecho en los últimos años, sobre todo en pandemia, que fue un periodo en el que escuché mucha música, rompió muchos prejuicios que tenía, ¿no? Dándome cuenta, por ejemplo, me di cuenta hace poco tiempo relativamente que me gusta mucho Rosalía, la cantante española que está, que es mega exitosa, y entonces es facilísimo decir que te gusta una música tan, tan exitosa, ¿no? Pero es una música que está a miles de kilómetros de lo que yo hago, por ejemplo, ¿no? Y sin embargo, reconozco la inteligencia, la sensibilidad, me gusta y me doy cuenta que la pongo seguido para escuchar cuando estoy en mi casa haciendo cosas y eso, ¿no? Y incorporar eso e incorporar también otras cosas, ¿no? Porque no sé, a la labor de intérprete no solamente alimenta escuchar a otros cantantes, alimenta escuchar a otros músicos, instrumentistas, alimenta leer, alimenta ver cine. Tiene todo un ejercicio de creatividad la interpretación, ¿no? Claro. Que a veces la gente de repente malinterpreta como que, hablando de interpretar, que interpretar es simplemente agarrar una canción y cantarla. Y nada más. Y no, bueno, por lo menos no es lo que. Capaz que hay gente que le sale así fácilmente. Sí. A mí no me sale tan fácilmente. Vos reinventás las canciones cuando las agarras. Bueno, eso intento por lo menos, ¿no? Que no sea un trabajo de cantar simplemente, ¿no? Que sea algo que me lleve un tiempo de entender, de comprender y atravesar esa canción, ¿no? Te quería llevar a los barrios, pero inevitablemente cuando hablas de interpretar y estudiar y demás, me viene la Piaf, pero no. Ay, sí, por favor. No vamos a hablar de todo el trabajo de la Piaf y lo que significó la Piaf, pero bueno, ahí te transformaste en tremenda intérprete, además de cantante, ¿no? Pero bueno, pero yo qué sé, tenía otra edad también, ¿no? ¿No lo vas a volver a hacer? No. Antes contestaba, bueno, no sé, que ahora ya me puedo dar el lujo de decir, no. Maravilla, mira, ¿sabes lo que me pasa? Lo que me pasa es que siento que tengo tanto por hacer por delante, claro, tantas cosas que no he hecho nunca, que seguir como apelando a lo ya hecho, bueno, yo qué sé, bien. En su momento fue duro, fue difícil de hacer, sostener tantos meses una obra de teatro no fue fácil, la gente tiene que ir en el hoy. No en el pasado que puede repetirse, claro, para el futuro. Es el hoy, porque de repente mañana ya no existe ese teatro, ya no hago más este repertorio, ya no sé. Exacto. Y en ese hoy, estar en ese momento, ¿no? ¿Sabes que sos cantante popular, cantora popular? No hay ni que decirlo, es obvio, ¿no? Pero a veces ser popular no nos deja llegar, o no nos permite, o no hay posibilidad de llegar a los barrios. Es decir, soy popular, pero te saco del circuito del centro y el Florencio Sánchez y alguna cosa más, algún otro lugar más. Hay un circuito que vos estás recorriendo que la cantante popular se transforma en más popular, porque hay gente que seguramente nunca te hubiera ido a ver al centro. Bueno, nosotros estamos felices con esto que estamos haciendo. Es súper engorroso, porque esto es una producción propia, ¿no? Lo hablábamos recién en el camarín con compañeras del informativo, ¿no?
es una producción propia, no tiene sponsoreo, sí. no tiene el apoyo, por supuesto, de los medios, y tiene el apoyo de los 2x1, de la diaria, de esto, de aquello, de lo otro. Pero la intención nuestra cuando hicimos este espectáculo, el origen de este espectáculo, Cantorcita, fue un pequeño ciclo que hicimos en el Teatro Circular en plena pandemia, acústico, sin enchufarnos. Ni Carlos en la guitarra ni yo en el micrófono estábamos enchufados. Apelando a la comunión, ¿no? al contacto con la gente, a poder lograr una comunión tal que se escuchara bien y que nosotros nos sintiéramos a gusto haciendo eso, ¿no? Entonces, partir de ese origen para ir hacia los barrios es casi como un paso natural. Lo que pasa es que hay que hacer el esfuerzo, el mismo esfuerzo que haces para presentarte en el Solís o en el Galpón o donde sea, lo tenés que hacer para hacer este ciclo que te va recorriendo sala a sala. Y Laura, ¿es el mismo espectáculo en cada una de las salas? ¿Vas variándolo? ¿Cómo fue esa selección? Porque has interpretado tantas canciones, tantos músicos, que habrá sido dura también la selección. ¿Cómo es? El espectáculo es Cantorcita, el disco Cantorcita sobre todo. Pero bueno, cuando armamos el para repertorio... ¿Para alguna cosa más? Sí. Cuando armamos el repertorio decidimos armarlo como si fuera como en las viejas épocas de los discos de el lado A y el lado B, cara A, cara B. Y en el medio del cara A, cara B hay como una especie de limbo que no pertenece a nada ni a nadie y que son las canciones... En algún caso, canciones de viejas épocas que me gusta cantar y que a la gente le gusta escuchar. Y la vez pasada con Carlos inventamos una presencia musical que es la canción Sin Red, que es elegir entre los dos una canción que los dos conozcamos mucho y que nunca hayamos tocado juntos, que nunca la hayamos hecho juntos. Entonces Carlos me propuso la vez pasada y lo hicimos en Malvin, el tango Nada, que él tenía me dice, tengo un arreglo, y estará en mi tonalidad, sí, bueno, dale, nos largamos Sin Red, sin probarlo en la prueba de sonido, sin ensayarlo, ahí al toro, como dicen los españoles. Qué bueno. Y nos divertimos muchísimo y la gente aprecia mucho eso también, ¿no? De esa cosa de espontánea y de juego que está bueno fresca. También, sí, de jugar, ¿no? No hay que olvidarse de que estamos haciendo esto un poco porque nos gusta la parte lúdica de todo esto, ¿no? Sí, y cuando tirás esta idea así de la música Sin Red, pienso en qué lindo poder tener la juventud a pesar o gracias a la experiencia de tanto tiempo de poder seguir jugando. Porque sos Laura Canobra, podés jugar a la segura tranquilamente toda tu vida si quisieras, pero bueno... Me aburre muchísimo. Claro, y capaz que terminamos aburriéndonos de que vos te aburras. Está buenísimo tener esa idea. La motivación de toda mi vida es de hacer siempre cosas distintas y de saltar de una ramita a la otra. Sobre todo es por la necesidad de la adrenalina, de la frescura. Es como la... En realidad es como las relaciones humanas de pareja, que todo el primer periodo de una relación de pareja es como esa cosa del enamoramiento. Bueno, que pase lo mismo con las canciones, ¿no? Que estés siempre eternamente en un estado de enamoramiento con las canciones. Cuando eso pasa, cuando el vínculo con esa canción pasa a una cosa como más rutinaria, es que hay que como tomar distancia, ¿no? Vos hablas de llorar, ¿no? De moquear los puños. Pero yo, que tengo más de 20... Más de 20 por 2, está bien. 22. Todos hemos prendido alguna vena en alguna cena con una canción tuya. ¿Te han pasado eso? Sí, claro. Caramba. No sabes cómo rendir, Laura. No caramba, sé si, Tete. Pero eso te iba a decir. Pero ¿te ha pasado? Declaraciones de amor de Tete. Yo he escuchado gente que, cantantes, intérpretes, que dicen, no, porque con aquella canción una vez encontré en un recital una pareja que... ¿Te ha pasado? ¿Te ha pasado estas cosas? Sí, porque tus canciones necesariamente van con velas. Que me diga que se casó con tal canción, que bueno, una vez unos locos me dijeron que habían entrado con Detrás del Miedo y yo dije, ¡qué necesidad! Porque con Detrás del Miedo, está habiendo tantas otras, ¿no? Ha habido tantas otras. Es que es emblemática esa pero canción. Pero también en Chile, por ejemplo, habían agarrado El Sur de Tu Corazón y lo usaban en el momento de los casamientos, cuando la novia se va sacando las ligas. Ah, mirá. Y la reparte así, o no sé cómo es esa parte, que se la pone o se la sacan. Saca y reparte.
Habían agarrado ese tiempo, habían agarrado ese esa es una sorpresa, esa costumbre, sí. Y sí, lo lindo que tienen las redes sociales es que ese tipo de vínculo también te llega, ¿no? Claro. Esos cuentos, esas historias, sí, llegan. Y con Detrás del Miedo, bueno, será eterno, ¿no? Que todo el mundo la toma como referencia y la cantan. Y ahora y tiene como una especie de resurgimiento y la están cantando varias colegas por ahí. Entonces, nada, no, mucha alegría también, ¿no? Nadie como vos puede cantar esa canción. Sí que la, sí. No. Sí que sí. Sí que sí. He escuchado versiones preciosas. Perdóname que capaz que me estoy confundiendo. Ese es el disco que se reeditó. ¿No? ¿Cuál? ¿A qué disco te referís? ¿Dónde está Detrás del Miedo? ¿O no? El disco que en el 80 y pico no sabría no tuvo qué decirte, porque he perdido un poco la noción de los discos que se han reeditado, porque ahora con esto de las redes sociales, de las plataformas, digamos, claro. Los remasterizados y ese tipo. Detrás del Miedo está en el primer disco mío, así que imagínate. Ahí está. En mi primer disco solista. En el año 85, ahí va. Pero el éxito, por ejemplo, de ese disco viene desde esa época, ¿o hubo como una revalorización después? No me acuerdo. Puede ser. De todos los tiempos, Laura Canobra, de todos los tiempos. Yo, bueno, sí. El disco se grabó en el 85 y recién en el 90 tuvo como una especie de resurgimiento, por llamarlo de alguna manera, debido a varias cosas, ¿no? Tuvo su explicación de por qué sí, tuvo sí, un debido a varias cosas. Primero que armé un grupo y empecé a tocar. Claro. Fundamental para que la música suene, ahí sonara va. En ese momento. Qué bueno. Excelente. Bueno, invítanos. El próximo viernes, o sea, mañana no, el viernes que nos viene. Los invito, ¿en qué cámara estoy allá? En la que vos quieras, acá, mirá. La que quieras. La del teleprompter. El próximo viernes 17, no este, sino el que viene, en el GOES, en la sala de teatro GOES, de la terminal GOES. Y el 30, que son dos viernes más adelante, vamos a estar en Magnolio, que es en el Parque Rodó. Porque esto es una gira de barrio en barrio. Sí. Así que estamos yendo a las salas que hay en los barrios. Ya nos tenemos que ir a la pausa. Respóndeme solo con sí o no. ¿Te invitaron a salir en carnaval? Sí. Está, nos vamos a la pausa y dijiste que no. Sí. No. Vamos a una pausa. Gracias, Laura. Siempre es un enorme, una enorme alegría. Un gusto estar con ustedes. Un placer. Gracias. La luna llena que asomaba su carita. Qué buena música. Hace varios años ya que está instalada un evento multitudinario para gente de todo tipo. Estamos hablando de Montevideo Comics. Fer. Sí, estuvimos charlando con los directores de Montevideo Comics porque este fin de semana, este sábado y este domingo, en el Auditorio Nacional del Sodre, no en la sala, sino en todo lo demás del auditorio, porque esto incluye desde la balsa hasta las escaleras, se va a estar desarrollando una nueva jornada, una nueva doble jornada de Montevideo Comics. Así que, si te parece, te invito a que nos cuente porque pasa de todo. Hay de todo, hay realmente de todo. Vale, lo vemos entonces. Nosotros iniciamos Montevideo Comics como un proyecto entre amigos que nada más nos queríamos sacar las ganas de hacer una gran reunión, un festival de historietas con lo que había en 2002, en el Uruguay del 2002, que eran un par de librerías de cómics, un par de autoeditores de historietas y después juntamos como cosas que nos parecían afines, tipo un grupo que hacía juegos de rol, que eran los Caballeros de Montevideo, después algunas tiendas de ropa alternativa y cosas así. Y armamos el festival así de esa manera, ¿no? Proyectando películas y todo ese tipo de cosas. Y nos sacamos las ganas. Básicamente empezó así. Y jamás nos imaginamos que dos décadas después íbamos a estar en este punto en el que la convención es en el Auditorio del Sodre, que es un hecho cultural como reconocido, que la historieta circula por todos lados, que la gente ya no tiene vergüenza de decir que lee historietas, o que hace cosplay, o que juega juego de rol, o sea, nada de eso es estigma, es parte de lo que uno hace en la vida, tanto como ir al fútbol o hacer un deporte X. Barreras culturales al principio, ¿no? O sea, los raritos, conseguir el lugar, o sea, los primeros Montevideo Comics se hicieron en Pachamama, ¿te acordás? Boliche, under, digo, literalmente under, ¿no? Y eran los lugares en donde admitían, si querés, algo similar a lo que pretendía hacer Montevideo Comics. Después, de a poquito, fue llegar a la gente, o sea, salir del nicho,
digamos, o sea, salir de esas personas que iban a ir sí o sí y pasar a las familias, ¿no? Eso fue un poco, costó bastante. Y se fue dando paulatinamente, ¿no? Empezamos a llegar un poquito más, después empezó, digo, a las empresas. Ir a una empresa y decirle que sponsoreara o que se asociara su marca a algo que se llamaba Montevideo Comics, y que tenía un cómics ahí cuando terminaba. Entonces, digo, era, nos reíamos con Matías porque, digo, caminábamos por toda la agencia de publicidad, empresas, y siempre la pregunta era la siguiente: che, ¿y quién más está? ¿No? O sea, nadie quería dar el primer paso. Año a año fue creciendo y hasta lo que es hoy el festival, que aparte es doblemente importante por el aniversario y porque es nuestro regreso después de la pandemia. Poder poner un evento de historietas en el mismo edificio que está dedicado, digamos, a la danza y a la sinfónica, es espectacular. Además, que realmente, o sea, nosotros, todos los invitados extranjeros que vienen, te dicen: che, el lugar que ustedes utilizan para esto es de primer nivel a nivel mundial, ¿no? O sea, no es algo menor. Tenemos récord de artistas invitados extranjeros. Hay artistas de 9 países que nos van a estar acompañando. Están los 4 pisos absolutamente colmados. Tenés un piso entero dedicado a los juegos de rol, juegos de cartas, de Magic, juegos de mesa que ahora están súper de moda, videojuegos. Nos van a estar acompañando equipos de eSports. Espero que sea una gran fiesta, en realidad, de reunión para todos los que nos copan todos estos universos que reúne Montevideo Comics, porque si bien el eje es la historieta, la filosofía siempre fue que la unión hace la fuerza, y nos parece que todo eso contribuye a armar una gran celebración durante un fin de semana que sea bien intensa y que promueva estos temas que nos copan a todos. ¿Qué te parece? Yo voy a estar ahora, Julia. El sábado voy con Julia. Fan de Montevideo Comics. Sí, buenísimo. Pueden sacar entradas diarias y además entradas tipo abono para cualquiera de las dos jornadas. Además, son jornadas que no solo no se repite lo que sucede, sino que arrancan temprano y terminan tarde. No, pero además es alucinante, por ejemplo, ver los disfraces de la gente que va disfrazada y que hace una producción increíble, más allá de la organización del evento, ¿no? La gente está buenísimo, la verdad que es salir de este mundo un rato. Y hablando de salir de este mundo un rato, te doy pie. Salgamos de este mundo un rato con este pie, porque en realidad, no sé si alguno de ustedes, de los que están allí, se pueden comunicar llamándonos por teléfono, si quieren, mandándonos un mail o algo al canal, si tienen algún amigo extraterrestre. Si tienen algún amigo extraterrestre, acaba de editarse un manual. Hay varios extraterrestres, hay varios que están fuera de este mundo. Pero si pueden contactarlos y quieren que bajarlos a tierra, bueno, hay un manual para extraterrestres. Así que vamos a ver este informe que tiene que ver con qué tienen que saber los terrícolas, los extraterrestres, para hacer un poquitito de terrícolas. Ahí va, bien. La idea surge con Diego Ruiz, mi amigo, después de que él se va a Alemania en un momento. Nosotros vivíamos acá juntos, teníamos varios proyectos, y él en un momento se va, y como la excusa para tratar de mantenernos en contacto y eso, quisimos hacer un libro en conjunto que nos permitiera, que no requiriera tanta continuidad como una novela quizás, claro, y que nos permitiera que fuera un libro objeto, teníamos ganas de hacer eso. Y de esa manera fuimos desarrollando esa idea de explicarle el planeta Tierra a extraterrestres, con el presupuesto de que en realidad es un libro escrito por aliens, para aliens, y de que el planeta Tierra está lleno de gente, de aliens, perdón, que están camuflados entre nosotros y que necesitan entender cosas como qué es un velorio, qué es un baño, cómo comportarse en una fiesta, cómo distinguir una puerta de una ventana, cosas así. Y de esa manera fuimos desarrollando distintos formatos. Algunos artículos tienen una explicación un poco más enciclopédica, otros tienen diagramas de Venn, sí, otros tienen cuadros. Y lo que siempre quisimos hacer es que tuviera un componente gráfico importante, y fue ahí que nos contactamos con Tito Lagos, lo encontramos un día en un toque. ¿Y ya sabía que dibujaba Tito? ¿Lo tenían? Sí. Nos conocíamos, pero nunca habíamos hecho nada juntos. Y bueno, y él fue un torbellino, en un par de semanas había hecho casi la mitad de los dibujos. Y bueno, después trabajando con él, con Joaquín Rodríguez, que siempre hace nuestras portadas, la maquetación la hizo Álvaro Yáñez, la corrección Ana Asensio, entre todos fuimos armando ese libro tan particular. Este mundo terrícola es una mezcla como de cómic con,
tiene como esta crítica humorística. Porque a la hora de, bueno, de ver los diagramas o de ver las opciones, digamos. Sí, sí, tiene en cuanto al estilo, el estilo de Tito es un estilo bastante clásico, una onda. Él es muy fan de Mortadelo y Filemón. Sí, claro. Y en cuanto al tipo de humor, sí, es como un humor. En algunos puntos es deliberadamente naif, en otros lados es como crítico. Pero siempre haciendo pasar como que tenemos una visión objetiva del planeta, una cosa así. Claro. Que es verdaderamente falsa en realidad. ¿Tener una propia editorial fue una necesidad? ¿Fue, o sea, estabas encaminado para ese lado o fue porque no había más remedio? Nació porque no había más remedio, la verdad. Cuando quisimos sacar nuestra novela, la novela No soy yo de hablar de Cardoso es bastante particular y bueno, vimos que lo más rápido era que nosotros aprendiéramos a cómo hacer libros antes de que se publicara de otra manera. Y así nació el proyecto y después fuimos sobre la marcha, fuimos empezando con otras cosas, por ejemplo, con libros de fútbol como los de Miguel Méndez. Y hoy en día la editorial tiene una vida propia. Vamos a ver cómo sigue. Te fijas las tapas, sobre todo, que hace Joaquín. Cada libro tiene su propia identidad, o sea, no tenemos una colección de libros con cierta continuidad, sino que buscamos que cada uno, y a cada uno le ponemos mucho esfuerzo como para respetar esa claro. unicidad, digamos. Y al momento venimos sacando cosas que tienen distintos puntos en común. El humor es uno, el fútbol es otro, y por ahí vamos. Recomiendo especialmente varios de estos libros de Tajante y recomiendo Mundo Terrícola, cómo hacerse pasar por un ser humano. Están tremendo. Además, las ilustraciones está divino ese libro. Realmente, vayan a buscarlo. Es de Tajante. La editorial tiene varios libros que están buenísimos, pero este último te hace pasar por un ser humano, sin duda. Ser humano o no, Una reina es una obra de teatro que está basada en muchas reinas, en clave clown. Estuvimos conversando con Verónica San Vicente, que es quien interpreta este unipersonal realmente cargado con muchísimo carácter y simbolismo. Lo vemos. Una reina que vive sola en lo alto de su palacio por algunas razones que no vamos a spoilear y recibe una visita inesperada en el palacio que va a cambiar el destino de ella. Es una obra que trabajamos en clave clown, digamos. Entonces es una reina que trabajamos con el estereotipo de varias reinas de varias épocas llevadas y contada la historia de esta reina desde un lugar cómico y poético. Es el lenguaje que trabajamos. ¿De qué nos reímos los seres humanos? Primero de nosotros mismos y después más en este contexto que vivimos mundial, donde necesitamos reírnos también de las autoridades, de quienes ponemos los humanos como autoridades, a quienes admiramos. No sé, la realeza tiene esto de que un pueblo paga por mantener a una familia real. Sí. Entonces, ponemos un poco en cuestión eso a través de lo cómico. Y bueno, la trama, trabajamos varios temas que tienen que ver con el ser humano. La soledad es uno, el poder también, el poder y todas todos sus matices, ¿no? De una persona poderosa que le toca estar ahí, que tiene el mandato real de estar ahí, como es una reina, y en este caso el personaje que construimos. También eso que uno dice, ay, pero es una reina, ¿qué se va a quejar? Bueno, pero es lo que tuvo que hacer, no tuvo libertad de elegir. Entonces también ese es otro tema que ponemos ahí en juego para reflexionar, para reírnos y para conmovernos también. El público uruguayo está muy acostumbrado a espectáculos así, en clave clown. ¿Cómo reacciona? ¿Cómo funciona? Funciona muy bien, funciona muy bien. Y está bueno que preguntes eso, porque no es un público acostumbrado, pero porque no hemos tenido muchas propuestas de clown teatral para adultos, porque también sí acá en Uruguay, yo he participado también de clown para niños y niñas, destinado a ese público.
Pero las propuestas de clown para adultos son pocas. Entonces también el público no está acostumbrado también por eso. Ahora en marzo estrenamos con la dirección de Mario Aguerre, Pano Circo, que fue otra propuesta también de un clown teatral para adultos. Y la respuesta es buena, es buenísima. Es también, bueno, es una sorpresa también no encontrarse con, bueno, con una actriz que me va a contar una historia, pero va a ir por otros lugares muy diferentes de una obra de teatro más tradicional. Entonces, quizás hay sorpresa por momentos. Y vamos a arrancar con un montón de recomendados que tenemos para estos próximos días. Más de lo que ya presentamos. El proyecto Díptica se presenta en el Teatro Victoria el 14 y el 15 a partir de las 8 de la noche. Alejandro Larcón y Lana Mejía son quienes llevan adelante estas dos obras cortas que son A Raíz y Oscila y que en realidad tiene que ver con el circo contemporáneo, telas y demás. Así que es una muy buena invitación. 14 y 15, cualquiera de los dos días, agenden en un teatro maravilloso como La Victoria a partir de las 8 de la noche. Bien, ahora vamos con Niña Lobo, que va a presentar el álbum luego de 2 años de pandemia, pudiendo tocar de manera, bueno, digital solamente. Bueno, se presentan con este álbum que es Lo que duró la vida de alguien. La temática central del disco retrata el pasaje a la adultez, la búsqueda de una identidad propia y la crisis de narrativas románticas basadas en la cultura pop. Todo esto, bueno, llevado en este género indie rock, como se identifican. Esta cita va a ser el 10 de junio. Mañana, estaba pensando eso, mañana mismo a las 21 horas en La Trastienda. Es un lindo lugar para ver espectáculos, La Trastienda. Seguimos con las recomendaciones, me quedé enganchado mirando Niña Lobo. Sí, divina. ¿Qué se puede decir de la banda que les recomendaba ahora? Mañana y pasado en la Sala Magnolio se presenta La Tabaré. La Tabaré. ¿Qué decir de La Tabaré? Bueno, que están grabando disco y que seguramente no van a pasar ninguna, no van a tocar ninguno de los temas del disco nuevo. Pero sí van a hacer un repaso por toda esta historia de más de 35 años de música de La Tabaré, desde La Tabaré River Rock, La Tabaré, no sé, Cachimbanda, La Tabaré, lo que quieras. Bueno, con la formación, con un cambio de bajista y con Pame Catani ahí adelante. Y siempre hay algún invitado también. Así que La Tabaré, mañana y pasado en Sala Magnolio. Nos vamos a... Nada, es dificilísimo no divertirnos con La Tabaré, aunque haya pasado 30 años que la estamos viendo. Exactamente, sí, ha cambiado de vocalista mujer varias veces y cada voz es más increíble que la otra. Ahora nos vamos con una argentina que vuelve a Montevideo. Estamos hablando de Marilina Berlotti, que se presenta con su banda Mojigata. Esto va a ser en la Sala del Museo el 11 de junio. Al 11 estamos hoy. El sábado, bien, Fer, estás ahí apuntando. Bueno, su último disco, perdón, Mojigata, ¿no? Un poco con la creencia de que el rock está siempre para poder modernizarse, bueno, darle una lavada de cara. Entonces presenta un espectáculo diferente. Recordemos que Marilina ganó un Gardel de Oro en el 2019, 2 Gardel después como mejor artista de rock en el 2019, como decía, tiene 2 nominaciones a los Latin Grammy en 2019 y 2017. Se ve que fueron particularmente 2 años grandes para ella. Tremenda, Marilina, está buenísimo lo que hace. Y nos vamos con música. Nos vamos porque se vienen los puños llenos de verdades, de tipos que saben mucho de noticias, pero que no son los auténticos decadentes. Los auténticos decadentes son los que van a estar este sábado en el Antel Arena festejando los 35 años, una gira que arrancó en el Estadio de Obras, en el mítico estadio del Rock and Roll argentino en Obras, en septiembre del año pasado, donde vos vas a estar saltando y bailando. Así que yo voy a estar saltando y bailando. No sé cuánto me van a dejar saltar y bailar en el Antel Arena, pero allí vamos a estar escuchando una banda de todos los tiempos con la que todos hemos agitado y bailado en fiestas, casamientos y demás. Gran banda. Nos vamos. Ya se viene Alberto Nicolás Pérez, Maurente, se viene Leo Luz y está Gabriela Lavarello. Se vienen las noticias. Nos encontramos jueves a las 6. Chao, querido. Hasta el próximo jueves. Que lo pasemos muy bien. Síganos en las redes que van a encontrar todos los materiales.